Bien, sean bienvenidos jóvenes a una sesión más de CHL. Un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien y toda su familia. Vamos a comenzar y esta semana estamos hablando sobre el respeto como contenido socioemocional. Y creo que ustedes pueden visualizar que dice que el respeto, el término respeto hace referencia a reconocer el derecho ajeno. Es el reconocimiento o consideración, atención o deferencia que se deben a las otras personas. Una persona, cuando es respetuosa, acepta y comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de ella. También trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. Quiero dejarles con esta frase, la cual dice: tratar con respeto a otro es cuestión de educación, no de dinero. El dinero no compra valores, sentido común, principios ni bondad. Me gustaría la participación. Si está o no de acuerdo con esta frase. Una participación, jóvenes. ¿Cómo no? La estamos grabando. Ya iniciamos a grabar. Gracias. Bueno. ¿Alguien que quiera participar, jóvenes? ¿Sabe que? Muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias, Génesis, Fabiola, ¿verdad? Muchas gracias, ojalá Dios permita. Dígame, Catherine. Ah, perfecto. Bien dicen las abuelitas, ¿verdad? Que todo inicia por uno mismo en el hogar. Bueno, mis estimados, animarles a seguir adelante, no solo crecer, digamos, académicamente, sino también en estos valores. Esto es bastante importante, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Y creo que estamos la mayoría, estamos la mayoría. Esperaba, les decía al principio, esperaba ver algunos de ustedes por acá, pero bueno, como les digo, esto no es obligatorio. Ustedes pueden recibir sus clases de esta forma. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ah, antes de dar comienzo, les tengo un aviso. Ahí en el aula virtual les he dejado un par de preguntitas, un par de preguntas, en los cuales usted tiene que dedicar 15, lo mucho 20 minutos. Entonces, está habilitado desde, sí, desde la una hasta el día de mañana. Entonces, al finalizar los 15 minutos para llegar a las 3, ¿verdad? Como de costumbre, usted puede ir o quedarse ahí en el aula virtual, ir a las secciones de ejercicios y ahí van a encontrar hay un par de preguntitas, son poquitas, dos, tres, cuatro creo que son las preguntitas. Recuerden que el tiempo es bastante limitado, el que tenemos, entonces hay que tratar de aprovecharlos. Bueno, muchas gracias, vamos a dar comienzo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta de momento, jóvenes, antes de iniciar. Díganme. Sí. Es en serio. Y para accesar a esta clase, sí, tuvieron que ir al aula virtual. De verdad.
Bueno, tendría que ver eso. Pero al menos en los cursos que yo tengo ahí asignado, ahí aparecen ustedes. Y bueno, cualquier cuestión, algunos de ustedes tienen mi número y pueden enviarme algún mensaje. Yo esperaría que no tengamos problemas. Como recuerden que, bueno, aún nos estamos ubicando en este contexto del aula. Algunos pequeños cambios o dificultades aún, pero espero que se mejore. Bien. Vaya, aquí, bueno, no sé si se logra ver, jóvenes. Aquí está. Hay resistencia eléctrica y aquí tenemos los objetivos, los mismos objetivos que están plasmados. No sé si solvento con eso, jóvenes, pero el contenido de hoy es resistencia eléctrica. Muchas gracias. Y son los mismos objetivos que están ahí agregados. Gracias. Bien. Entonces damos comienzo, jóvenes. Lo último que vimos fue lectura de resistencia con base al código de colores. En este caso, pues vamos a continuar viendo las resistencias, pero hoy, como lo dice aquí el segundo objetivo, determinar la resistencia total en serie, paralelo y mixto, ya digamos como una asociación. En todos los equipos electrónicos y demás elementos llevan internamente estos elementos llamados resistencias. De eso podemos encontrar algunos agrupamientos. Como les decía, el objetivo principal de esto es oponerse al paso de cierta corriente al flujo de los electrones. Pero igual tienen, como les decía aquí, para realizar ciertas funciones que permiten a un dispositivo que funcione correctamente. Estos circuitos siempre están efectuados por dos, tres o más resistencias y se pueden agrupar en serie, en paralelo y mixto. En el circuito serie, como lo podemos visualizar acá, diremos que las resistencias están ubicadas en secuencia, una tras de otras. Tenemos acá R1, R2. Cuando hay más de 3, 4, pueden haber 5, 10, 15, 50 resistencias. La característica de este circuito va a ser que se encuentren una tras otra. En el contexto del circuito serie, no sé si tienen la guía, por ahí he dejado algunas características. Entre ellas es que la corriente va a encontrar un solo camino. La trayectoria, porque básicamente va a estar cerrada. Mande. Fíjese que ya dejé los enlaces. Y bueno, que los enlaces básicamente se los envía al driver. Ahí se encuentran, bueno, ahí he ido alojando todas las guías que he estado efectuando, pero vamos a retomar eso, lo que usted menciona. Vamos a ver qué podemos hacer para. Sí. No está ahí, está en periodo 2. Ahí en periodo 2, semana del 26 al 30, así vamos por semana. Bueno, gracias, perdón. Ahí se encuentra entonces alojada. Tiene estas imágenes. Esas imágenes que ustedes están viendo en este momento y ahí aparecen las características del circuito serie.
Entonces, la primera, para poderlo identificar, es que las resistencias están una tras otra. Luego tenemos el circuito paralelo, y en este contexto es que los extremos se conectan a un mismo punto. No sé si alcanzan a notar esta figurita que está por ahí alojada, jóvenes. No sé si lo alcanzan a notar. Eso que tenemos aquí en la esquina inferior, lado derecho, pueden verificar cómo se encuentra conectado estos bombillos o esas luminarias. En el caso anterior, en el circuito serie, ustedes, bueno, ya les decíamos, las resistencias o las cargas se conectan una tras otras en serie, miren, como la figurita que aparece ahí. Y en el paralelo, no tanto en zigzag, pero imaginémonos como una escalera. Los peldaños van a ser la resistencia, ¿de acuerdo? Algo así lo vamos a imaginar para el circuito paralelo. Que usted está viendo una escalera y los peldaños, esos van a ser la resistencia. Entonces, los terminales dice que se conectan o se encuentran cuando están en común. De modo que cuando se le aplique una diferencia potencial, o tensión, o también denominada voltaje, lo que vemos ahí en que es una pila, dice que todas las resistencias van a recibir la misma cantidad de voltaje, la misma cantidad de tensión. No sé si se logra comprender eso, jóvenes. Aquí aparecen un par de ejemplos. Tenemos estas imágenes, tenemos asociación de paralelo de dos resistencias y asociación de paralelo de tres resistencias. De igual forma, como les decía en el circuito serie, pueden haber 5, 10, 15, en fin, muchas más resistencias. Necesito que me hagan un favor. Yo espero que tengan su libreta o su cuaderno de apuntes y escriban lo siguiente. Para obtener la resistencia total en un circuito serie, vamos a usar la fórmula resistencia total. Va a ser igual a la sumatoria de ellas, R1 más R2, para el caso donde tenemos dos resistencias. Aquí donde ubicamos tres resistencias, de igual forma, vamos a usar la fórmula de resistencia equivalente o resistencia total, que va a ser igual a R1 más R2 más R3. Y si hay más de tres resistencias, entonces la fórmula que vamos a utilizar sigue siendo esta. Vamos a ir sumando una tras otra. Más puntos suspensivos, las que tengamos. R infinito, Rn. No sé si se comprende esto. Para obtener la resistencia total en un circuito serie, va a ser las sumatorias. ¿Se entiende eso, jóvenes? Vaya, perfecto, muchas gracias. Entonces, eso se le llama resistencia equivalente o resistencia total. La resistencia total es la suma de todas las resistencias. Y vamos a considerar lo siguiente, la resistencia total siempre va a ser mayor que la resistencia mayor que tengamos en el circuito. Por ejemplo, vamos a utilizar esta de referencia, esta resistencia, este circuito de 3. Si la resistencia 1, R1, es de 2 ohmios, la resistencia 3 es de 4 ohmios. Vamos a anotarlo por aquí. Para el ejercicio, para esta de 3 resistencia, vamos a ubicar R1, ubiquémosle un valor,
de 2 ohmios. De 2 ohmios, perdón. Bien, ahorita jóvenes, perdonen. Vaya, este ejemplo de tres resistencias, si R1 es de 2 ohmios, R2 4 ohmios, R3 5 ohmios, ¿cuál va a ser la suma de perdón, la resistencia total? Simplemente hacer la sumatoria, 5 más 4 más 2, una simple suma. Ahora bien, entre las características que tenemos de esto es que la resistencia total, es decir, la sumatoria de eso, resistencia equivalente, siempre va a ser mayor que la resistencia mayor que tengamos entre ellas. En este caso, la resistencia 3 es la que tiene mayor valor. Entonces, la R total de eso tiene que ser siempre mayor en un circuito serie, siempre. No sé si se ha comprendido eso, jóvenes. Hola. Vaya, perfecto. Me gustaría que participen. Si usted no comprende algo, es el momento. Sí, es el momento. Las preguntitas que le va a aparecer ahí. Perdonen que de momento me molesta la garganta. Sí, perdónenme. Entonces decíamos, tenemos que obtener la resistencia equivalente en un circuito serie. Para obtener la resistencia equivalente o resistencia total, vamos a hacer la sumatoria de R1 más R2 más R3. Valores. Aquí yo le estoy dando datos de 2, 4, 5 ohmios, pero las resistencias van a contener valores como las que estuvimos viendo en la sesión pasada, de 1 kiloohmio, de 2 kiloohmio, de 3 kiloohmio, de 5 megaohmios. Entonces, la sumatoria de ellas tiene que ser siempre la R1 más la R2 más la R3 más la R infinito, la resistencia que, el número de resistencia que nosotros tengamos. No sé si se comprendió. Vamos a realizar la suma. Ok, perfecto. Ahora bien, en el circuito paralelo, en esto ya decíamos algunas características. Entre ellas, cabe mencionar que la resistencia que vamos a encontrar, la resistencia que vamos a encontrar. Voy a mostrarles lo siguiente, jóvenes, permítanme. Voy a ver si se. No sé si se va a observar, pero como les digo, esto ya está en la guía. No sé si se va a observar o se alcanza a leer, jóvenes. Pero aquí les dejo igual algunas características de esto. Todas las resistencias van a estar conectadas a una misma tensión. Ahí hacemos referencia. No sé si se nota el puntero del mouse, jóvenes. No se nota el puntero del mouse. ¿Dónde está? Vaya, perfecto. Vaya, de acuerdo. Vaya, perfecto. Entonces, todas las resistencias R1, R2 y R3 están conectadas a esta fuente.
Entonces, por lo tanto, las tres resistencias van a tener la misma cantidad de tensión, la misma caída de tensión. Aquí, otra característica que vamos a tomar en cuenta es que la resistencia total será menor que la resistencia menor del circuito. ¿Se recuerdan que en la serie mencionamos que la resistencia va a ser mayor? En este caso es lo contrario. La sumatoria de todas las corrientes, y esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos ingresando voltaje. En este caso, dice que todas las corrientes es igual a la sumatoria total, es decir, la I1 más la I2 más la I3. La sumatoria de esas corrientes va a ser igual a la I total del circuito. Cuando se encuentran dos resistencias en paralelo del mismo valor, la R total es la mitad de una de ellas. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? En este caso, suponiendo que acá R1 y R2 son del mismo valor. Fijemos aquí esto. R1 es igual a 1 kilo ohmio. ¿Cuánto es 1 kilo ohmio, jóvenes? ¿Cuántos ohmios hacen 1 kilo ohmio? ¿Un kilo ohmio a cuántos ohmios equivale, jóvenes? Hola. No, no, no. Dígame. Ah, correcto, 1000, ¿verdad? 1 kilo ohmio es 1 por 10 a la 3, ¿sí? 1 por 10 a la 3, entonces son 1000 ohmios. 1 kilo ohmio. Ahora, siguiente pregunta. Vamos a ver quiénes estamos atentos acá. Siguiente pregunta. ¿Qué colores corresponden a una resistencia de 1 kilo ohmio? Veamos. ¿Qué colores? Vamos a ver quién contesta. Diego Antonio, se encuentra por ahí. ¿Qué colores corresponde a una resistencia de 1 kilo ohmio con base al código de colores? Diego Antonio. ¿Alguien que le quiera ayudar? Tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, ¿a qué colores corresponden este valor? Necesito, digamos, los colores. ¿Alguien que le quiera ayudar? Hola. Aquí solo hacemos referencia a la resistencia de las tres primeras bandas. Perdón. Sí, bueno, hay resistencia de cuatro bandas, de cinco y seis bandas, pero las más comunes son las de cuatro bandas. Este valor que yo le estoy dando, 1 kilo ohmio, hace referencia a las tres: primera banda, segunda banda, tercera banda. No les pido tolerancia. Vaya, entonces, 1 kilo ohmio, ¿qué colores me lo representan? Díganme, jóvenes. María Fernanda. María Fernanda, ¿se encuentra por ahí? Vaya, veamos. Vamos a recordar un poquito. Ahorita vamos a ver por acá. Veamos. Ah, muy bien. Veamos por ahí. Me dijeron que es en ohmios, son 1000 ohmios. Entonces, aquí pueden ver claramente. En la primera banda es el número 1. ¿Qué color representa eso? Correcto, café. Segunda banda, miren, aquí representa
Segunda banda, ¿qué color lo representa? Yo creo que tienen por ahí el código. ¿No lo tienen a la mano? Negro, perfecto. No, ajá, negro y rojo, correcto. Ay, ya ven que sí recuerda, muy bien. Café negro rojo. Esta resistencia de 1000 ohmios es representada por estos colores. Según el código de colores. Café negro rojo. Y si le queremos ubicar aquí una tolerancia, que es dorado, ¿cuánto vale el dorado? Más menos el 5% de la tolerancia, que sería dorado. ¿Esto equivale? Dorado. Bien, no sé si hay consultas de momento, jóvenes. No. Vaya, entonces, cuando hay dos resistencias del mismo valor, en este caso R1 es de 1 kilo ohmio, R2 es de 1 kilo ohmio, dice que la R total será la mitad de una de ellas. ¿Cuánto es la mitad de una de ellas, jóvenes? Hola. ohmios, ¿verdad? Son 500 ohmios o 0.5 kilo. No es necesario aplicar ninguna fórmula. Usted sabe, hay dos resistencias del mismo valor en paralelo, la R total va a ser igual a la mitad de una de ellas. Otro ejemplo. Aplicar alguna fórmula. No, no. La suma la vamos a hacer acá. Todo esto, sumatoria. R1 más R2 más R, independientemente de las que tenga, el número que tenga. Acá, cuando hay dos resistencias en paralelo del mismo valor, vamos a saber qué es la mitad de uno de ellos. Ahora bien, y eso es cierto. ¿Y cómo hacemos entonces para poder determinar cuándo las resistencias sean de distinto valor? ¿Cómo vamos a determinarlo? Pues vamos a aplicar. No sé si se alcanza, no, se nota ahí, jóvenes. Sí, se alcanza. Vamos a decir que la R total, gracias, la R total va a ser igual a producto sobre suma, es decir, R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es la fórmula que vamos a aplicar. Si tiene su instrumento de cálculo, haga lo siguiente. 1000 por 1000 dividido entre 1000 más 1000. Eso le va a dar este valor. Luego, ¿quiere ser más rápido? Escriba, perdón, digite en su calculadora 1 exponente a la 3 más, perdón, 1 exponente a la 3 inversa más 1 exponente a la 3 inversa. Y le va a dar siempre este valor. 500 ohmios. Entonces, cuando hay dos resistencias distinto valor, vamos a aplicar esta fórmula, producto sobre suma. No sé si se comprende, jóvenes. No sé si se va comprendiendo o... Vaya, vaya. Sí, me gustaría que ustedes participaran, jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces cuando tenemos más de tres resistencias? ¿Qué sucede? Ahí aparece más de tres resistencias, que es el recíproco de los recíprocos. R total va a ser igual a 1 entre 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más
más puntos suspensivos, 1 sobre la R infinito. Eso es lo que vamos a realizar cuando tengamos más de 3 resistencias. Vamos acá. Vamos a ver si lo podemos ubicar. La resistencia equivalente o resistencia total, R punto equivalente, que esto va a ser igual a resistencia total, cuando hay más de 3 resistencias, esto va a ser igual a ¿qué? Ya lo mencionamos ahí, 1 entre 1 sobre la R1 más más 1 sobre la R2 más punto suspensivo 1 sobre la RN, resistencia infinita. No sé si se logra comprender, jóvenes, pero es 1 entre 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más punto suspensivo 1 sobre la RN. De esa manera vamos a poder encontrar la resistencia total, tanto cuando hay más de 3 resistencias, jóvenes. No sé si hay alguna duda, jóvenes, de momento. Estamos por finalizar ya esta sesión. Vale. No sé qué tanto se logra ver ahí esa imagen, pero de todas maneras ahí se encuentra en la guía. Acá donde dice esquema características y donde dice más de 3 resistencias, la R total va a ser igual al recíproco de los recíprocos. No sé si se alcanza a notar, jóvenes, pero de igual manera, como les digo, ahí se los dejo en la guía. Y dice que la R total va a ser igual a 1 entre 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más punto suspensivo, las resistencias que ustedes tengan conectadas en paralelo. Así, de esa manera, vamos a obtener la R total. No sé si se ha comprendido, jóvenes. Bien, bueno, no, igual hay que preguntar siempre, no, no se preocupe. Bueno, en un circuito mixto, aquí es la combinación de ambos, de ambos circuitos serie y paralelo. Eso es lo que vamos a observar ya en un circuito, lo que es del tipo mixto. En alusión al tiempo, vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ubicarle valor. Si gustan, bueno, no sé si me regala un minuto más. Lo vamos a hacer, vamos a ubicar valores de 4 ohmios. Este valor es de 4 ohmios. R1 de 4 ohmios, R2 va a ser de 6 ohmios. Y la R3 le vamos a ubicar 10 ohmios. Bien. Lo que observamos aquí es un circuito mixto. ¿Ya? Es un circuito mixto. Veamos entonces. ¿Cómo se encuentra R1 con R2, jóvenes? ¿En serie o en paralelo? ¿Hola? Ajá, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? Sumatoria, resta, ¿o qué? Sumar R1 más R2, 4 más 6, ¿cuánto le da?
10. ¿Sí? 10. Aquí queda una resistencia. R1 y R2 se hacen una sola resistencia y es de 10 ohmios. R3, ¿cuánto tiene? 10 ohmios. Y cuando hay dos resistencias en paralelo del mismo valor, ¿cuánto va a ser el valor de la equivalente en este caso? ¿Cuánto será? Aquí tengo una resistencia de 10 ohmios, aquí hay otra resistencia de 10 ohmios. La R equivalente será igual a 5 ohmios. La resistencia total de este circuito es de 5 ohmios. Bueno, jóvenes, en alusión al tiempo, nos vamos a quedar acá. Vamos a vernos hasta bueno, a escucharnos hasta la próxima semana. Les agradezco por su tiempo. Si tienen dificultades para el ingreso de la plataforma, por favor, nos comentan. En teoría, tendría que estar solventado los detalles. Bueno, ya no les quito más tiempo, jóvenes. Muchas gracias. Es un gusto. Cuídense. Éxito y bendición y que se encuentren muy bien. Si no hay nada más, llegamos hasta acá. A ustedes, por su... Diga. Igual. Está... Vaya, si me permite un momentito. Bueno, es que ya lo ubiqué, está ahí en el... Vaya, ahorita les explico. Bueno, si tienen tiempo y si no, pues... Permítanme. Ahorita les explico algo. Ahorita, jóvenes, permítanme, permítanme. Están observando esto, jóvenes, permítanme. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, ahí está CHL. No sé si les... Ahorita. Vaya. ¿Ingresan ahí? No, listo. Ingresan, CHL, se van a lecciones. Lecciones está en periodo 2. Y ahí está la semana del 26 al 30. En teoría, ahí les tiene que cargar la guía. Y si es posible, más tarde les voy a compartir este vídeo. ¿De acuerdo? En la semana del 26 al 30. Ese enlace va directamente al Drive. Bueno, ya no les quito más tiempo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. ¿No le parece? Vaya. Vaya. Yo voy a consultar con el profe Salvador. Yo voy a consultar con eso para que él nos colabore. Bueno, de antemano yo les agradezco. En este momento voy a exponer esta situación y vamos a solventarlo. Adiós, cuídense.